Enzo, está claro que va a ser difícil meter la cabeza en el Mundial de Clubes, después de todo lo que pasó, después de lo que han vivido, que es histórico. Hasta el propio Gallardo ayer decía que es una suerte de bonus track, ¿no?, este Mundial de Clubes. ¿Pero qué evaluación haces de Real Madrid? Porque tantas veces enfrentada a estos equipos parece ser surreal ganarle, ¿no? Poder ganarle a Real Madrid, pero no está pasando un buen momento y parece ser mucho más terrenal, ¿no?, este Real Madrid para ganarle. Sí, viste, en el fútbol, terrenal o no terrenal, hay que jugar, veremos cómo. Pero primero creo que jugamos el 18, hay que pasar ese partido, nunca ha sido fácil para nadie y tampoco lo va a ser este, así que esperemos primero el 18 poder estar bien y que los chicos puedan hacer un gran partido y después veremos lo de Madrid. Eso, ayer un dirigente me explicaba, me decía, no miren el lado negativo de que el campeón se va a desarmar por los intereses de los equipos europeos, sino que miren el otro lado, que posiblemente muchos quieran volver y que River pueda salir al mercado, por ejemplo, con la chapa de ser el campeón. Sí, el momento, estamos viviendo el momento y todavía, como decíamos recién, tenemos 10, 15 días bastante importantes como para pensar en el futuro. Por ahora es el presente, el fútbol para mí es presente y veremos cuando termine todo esto, nos sentaremos con Marcelo y con Rodolfo y ver un poco qué nos depara el año que viene. Eso como... Es la última, es tu tercera Copa Libertadores, quizás sea la más importante, digo por el contexto. No, bueno, la más importante para mí fue la que estaba dentro de la cancha y la cual uno siente realmente que colabora y hace lo que debe hacer, por suerte la del 96, después es un gran grupo que acompañamos la cabeza, Marcelo en la cancha, Rodolfo como dirigente y estamos todos. Yo esto me quiero acordar que, y no se olviden que en River hay un montón de ex jugadores como yo que laburamos, algunos en lugares más conocidos que otros, pero hay un montón de gente que labura y por suerte se están dando los resultados. Cortito.